El libro Geografía y Enseñanza, Investigación, Reflexiones y Prácticas fue realizado por un equipo más amplio. Yo soy la representante de un equipo de profesores geógrafos y también historiadores de la Universidad Nacional de La Pampa. Y nuestro eje fundamental es pensar la enseñanza de la geografía. En todos los niveles educativos, por eso que también podemos pensar en que estamos pensando en la formación de futuros profesores. Hay una primer parte donde dedicamos a escribir y reflexionar sobre nuestras prácticas en la formación. Una segunda parte donde más bien pensamos en experiencias vinculadas con la educación en la enseñanza secundaria. Y un último capítulo que plantea una investigación respecto a las prácticas de enseñanza. Todos trabajamos en los distintos niveles de la educación, ya sea en la universidad, en la enseñanza secundaria, en equipos técnicos del ministerio, y juntos hemos decidido pensar en esta propuesta que tanto sirve para los futuros profesores, por eso dedicamos el libro a los estudiantes del profesorado, como para los docentes en ejercicio. Un poco la línea de trabajo tiene que ver con pensar nuestras prácticas, por eso que también uno de los ejes que podemos decir transversales que atraviesa toda esta propuesta tiene que ver con el campo de las prácticas, ¿sí? Que es la propuesta del plan de estudios de todos los profesorados de nuestra facultad. Y también una novedad o una línea de nuestro trabajo tiene que ver con el pensar los trabajos articulados, ¿sí? La interdisciplina. Es por eso que en nuestro equipo hay profesores de historia, y pensamos distintas propuestas vinculadas con ambas asignaturas, ¿sí? Desde la perspectiva de que los problemas que enseñamos en las clases de geografía no están compartimentados, sino la realidad social no está compartimentada en materias. Es por eso que la educación se debe pensar, tenemos una deuda pendiente con pensar la enseñanza de manera articulada, ¿sí? Por eso que esta es una primera iniciativa y creo que este es el camino y el desafío que nos convoca a todos los profesores y formadores de profesores a pensar una enseñanza que transversalice problemáticas, ya sea desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la educación sexual integral, de los problemas ambientales, de las cuestiones políticas y la América Latina tan convulsionada que está por estos días. Por lo tanto, esta es una propuesta de trabajo nuestra. Bueno, en realidad la propuesta de la editorial respecto a los libros de interés regional, la última convocatoria, nos convoca a consultarlos, sobre todo por esto que decíamos de la situación que vive América Latina, porque tenemos como cuatro ejes, digamos, el eje que tiene que ver con la justicia, con la historia política de nuestro territorio, con problemas ambientales, como son las inundaciones, y bueno, el nuestro que es el de educación. Por lo tanto, digamos, la universidad está dedicando espacio, tiempo y una política sostenida a través del tiempo de publicar temas de interés que muchos de ellos trascienden nuestro territorio, ¿sí? Que se podrían pensar o que los lectores pueden pensar realidades más lejanas a la nuestra.